Vialidad. Cultura. Fomento productivo. Protección del medio ambiente. Trabajo y corazón son los ejes de nuestro desarrollo. La prefectura presenta su revista informativa Vive Esmeraldas. ¿Qué tal? Queremos darle la bienvenida a un recorrido por los destinos de la mágica tierra de los esmeraldeños con una programación originada desde la prefectura, institución que hoy por hoy es referente de la provincia de Esmeraldas. ¡Bienvenidos! Hoy en Vive Esmeraldas. La prefectura entrega un nuevo puente en la comunidad Las Delicias del cantón Eloy Alfaro. Avanza la construcción del puente sobre el río Tangaré. La prefectura rindió homenaje a las glorias del deporte. Esto y mucho más en Vive Esmeraldas. Este viernes 20 de julio, la prefecta Lucía Sosa entregará un nuevo puente a la provincia. Nos referimos a la estructura sobre el río Iscuandé en la parroquia San Francisco del Onzole del cantón Eloy Alfaro. San Francisco del Onzole. La parroquia se encuentra ubicada en el occidente del cantón Eloy Alfaro. Limita al norte con la parroquia Anchayacu, al sur con la parroquia Santo Domingo de Onzole, al este con las parroquias San José de Cayapas y Atahualpa, y al oeste con la parroquia Montalvo del cantón Río Verde. La única vía de acceso para llegar a San Francisco de Onzole, uno de los pueblos ancestrales de la provincia, era a través del río del mismo nombre. Desde el año 2005 la suerte cambió para los sanfrancisqueños, porque de ese preciso momento, su prefectura se puso en marcha para abrir su sendero hacia el desarrollo. La comunidad de San Francisco de Onzole y alrededores nos sentimos satisfechos por la labor que viene realizando la señora prefecta. Agradecerle a ella por su trabajo y sinceramente como profesional ha cumplido con su labor y espero de que nos siga aportando por el bien de nuestro sector. En el año 2015, la prefectura de Esmeraldas contrató el mejoramiento en lastre de la carretera Yede Pizares San Francisco del Onzole de 30 kilómetros de longitud que actualmente se puede transitar en tiempo de invierno y verano. Esta vía beneficia a tres parroquias del cantón Eloy Alfaro y Río Verde. Se desarrolla la zona norte, se desarrolla la agricultura, se desarrollan los pueblos y que de esa manera son la única fuente de donde los pueblos podemos avanzar. Usted sabe que donde hay vialidad hay cambio en cualquier sector. Otro obstáculo que cortaba la comunicación terrestre en esta zona es la cantidad de esteros y ríos que cruzan a lo largo de la vía. Para asaltarlos, la prefectura de Esmeraldas ordenó la colocación de decenas de alcantarillas y la construcción de dos puentes estratégicos. Uno de los puentes ya está construido y a punto de ser entregado, y está edificado en el recinto Las Delicias sobre el río Iscuandé. Muy agradecido porque anterior era dificultoso salir a la ciudad a vender los productos, igual manera también como para ir a comprar. Ahora ya es un avance más, que antes no lo teníamos. Ahora tenemos un puente que la gente de nuestros alrededores, todos trasladan por este puente. Está muy bien, porque yo fui uno de los que puse la primera piedra en este puente hasta la última piedra. Está muy perfectamente bien. Con 28 metros de longitud, esta estructura de hormigón armado, veredas peatonales y vías de acceso, cuya inversión supera los $400,000, recibe un flujo aproximado de 200 vehículos diarios, beneficiando así a unas 7.000 personas directamente. Trabajo y corazón. 60% de avance registra la construcción del puente sobre el río Tangaré en la parroquia Anchayacu del cantón Eloy Alfaro. Eloy Alfaro es uno de los cantones donde el gobierno provincial ha puesto todo su empeño para que se desarrolle socioeconómicamente. En la misma vía, Yede Pizares San Francisco de Onzole de 30 kilómetros que mejoró en lastre la prefectura de Esmeraldas en el cantón Eloy Alfaro, actualmente se construye un nuevo puente sobre el río Tangaré.
En el proyecto, que cuenta con un avance del 60%, la institución provincial hace una inversión que bordea los $900,000. El puente tendrá 28 metros de longitud, veredas, barandales y 200 metros en las rutas de acceso. Importante porque la prefectura nos ha dado a nosotros, en este caso, maestros esmeraldeños, ingenieros esmeraldeños, ¿sí? Estamos trabajando, como usted se da cuenta, mano de obra local, mano de obra no calificada, y aquí también de la provincia de Esmeralda, y estamos avanzando. Como usted ve, los trabajos están avanzados. Debido a que el río Tangaré es muy caudaloso en el invierno, las bases del puente debieron ser reforzadas, para lo cual se han colocado 936 metros cúbicos de muros de gaviones. Y actualmente se están soldando las vigas donde reposará la loseta de rodadura de hormigón armado. El puente sobre el río Tangaré, que beneficiará a más de 70 sectores agrícolas y ganaderos de los cantones Eloy Alfaro y Río Verde, podría ser entregado el próximo mes de septiembre. Trabajo y corazón. Trabajo y corazón. En la Prefectura de Esmeraldas transparentamos todos los procesos de contratación y nos preocupamos de brindar servicios de calidad a los esmeraldeños. Esas acciones se efectúan desde las áreas de compras públicas y gestión de calidad. El transparentar el trabajo desarrollado en la Prefectura de Esmeraldas es uno de los objetivos que cumple la administración de Lucía Sosa, con la publicación de sus procesos de contratación de obras y servicios en el portal de compras públicas. Para hacerlo, la institución cuenta con un equipo de profesionales que de forma eficaz y eficiente cumplen con esta labor. Esta unidad, para que conozca la ciudadanía esmeraldeña, es por donde pasan todas las adquisiciones. Puedo hacerte una referencia, desde un alfiler hasta el equipo caminero más pesado, hasta la obra más grande que pueda hacer la prefectura, pasa por esta unidad. Cada uno de los procesos de contratación de servicio u obra tienen un procedimiento específico, el cual amerita la observación de las normativas legales vigentes. Para ello, este departamento capacita constantemente a los colaboradores de la prefectura. Lo que son los compañeros delegados o las comisiones técnicas y algunos que no tengan experiencia, de igual nosotros les guiamos indicándoles cuáles son las funciones, responsabilidades, obligaciones que tiene cada uno de ellos. Entonces siempre se los guía, todo enmarcado a la ley. La orientación en el manejo del portal de compras públicas, elaboración de actas y demás documentos que se requieren en un proceso, se efectúa también a los representantes de juntas parroquiales, líderes comunitarios y esmeraldeños. Dar un buen servicio a la comunidad esmeraldeña es parte de las políticas que tiene la institución. El lema "La calidad es el primer paso hacia la excelencia" es impulsado desde el área de gestión de calidad. Tomó la decisión la ingeniera Lucía Sosa de incorporar al gobierno provincial un modelo de gestión con enfoque basado en procesos. Todo esto orientado para hacer la institución más eficiente, más eficaz, más ágil y sobre todo que los servicios lleven incorporado calidez, no solamente calidad, sino la calidez. Gestión de calidad identifica, monitorea y asesora en los procesos y procedimientos claves que permiten garantizar la calidad del servicio. Además, con un sistema miden la satisfacción que tienen los esmeraldeños del mismo. El sistema califica la atención, más no la respuesta. Esto es para evitar muchas veces que el ciudadano venga a la institución y solo presta atención al producto que nosotros estamos, sino que nosotros queremos mejorar es la atención que estamos brindando como los servidores de la Prefectura de Esmeraldas. Trabajo y corazón. Trabajo y corazón. Quédense en nuestra sintonía. Al volver les informaremos del homenaje que realizó la Prefectura de Esmeraldas a glorias del deporte provincial. Ya volvemos. Vive Esmeraldas.
En la prefectura construimos obras que comunican a la provincia. En el recinto Balsalito de la parroquia San Gregorio del Cantón Huisne, ya son miles los vecinos que cruzan el puente de 35 metros sobre el río Huisne, que beneficia a más de 30 comunidades campesinas. Inversión, más de $650,000. A este se suma el lastrado de la vía Balsalito La Colorada de 4.5 kilómetros, más el lastrado y asfaltado de la vía Ojal Balsalito de 5.4 kilómetros, con una inversión que supera el $1,600,000. Más obras para nuestra gente. Prefectura de Esmeraldas. Camarones es una de las parroquias más productivas del Cantón Esmeraldas. Los cultivos de cacao, naranja, plátano, limón y maíz es para los pobladores el principal apoyo económico. Por eso, la Prefectura de Esmeraldas construyó la carretera Camarones-La Dalia de 8.3 kilómetros en pavimento asfáltico. La vía Camarones-La Dalia no solo representa el desarrollo armónico de la zona, también simboliza la fe de quienes confiaron en la seriedad de esta prefectura. Estoy muy contenta con la prefecta por haber hecho esta magnífica obra que yo nunca pensaba en mis años, que tengo 70 años, ver que se ha culminado una cosa tan hermosa, tan bella para este pueblo. A la construcción de esta arteria se suma la construcción del puente sobre el río Camarones, una obra que marca el inicio de la transformación de este terruño. Vamos a producir porque ya no tenemos el inconveniente que teníamos antes. Antes teníamos el conveniente, de aquí salíamos a Lomo de Bestia, a Camarones. Tenemos el puente, que es lo que acabamos de inaugurar hoy día con mucho orgullo y toda la satisfacción de todos los moradores de aquí. Durante muchos años, la lluvia, el lodo, el sol y la polvareda trastocaban las actividades campesinas. Pero de aquellos tiempos, ahora solo quedan recuerdos. Sí, la verdad, para llegar a La Dalia era un problema. Los productos se perdían, de los pobres campesinos sembraban su producto y siempre se iban de pérdida porque para el invierno era difícil ingresar y como tanto salir. Entonces ahorita es una alegría para todo el sector de Camarones, para La Dalia, todas las comunidades que estamos aquí, que vivimos hacia aledaña. Estamos muy agradecidos de la ingeniera Lucía Sosa por haber hecho realidad esta carretera que realmente la necesitábamos por muchos años. Las comunidades de Camarones ahora cuentan con una vía más segura y duradera, con cunetas y alcantarillas para canalizar las aguas lluvias. ¿Cómo no vamos a estar muy agradecidos? Porque tenemos una vía de primera clase, tenemos un puente que antes no lo teníamos y ahora vamos a tener el sistema de riego. Con esto los agricultores, nuestra gente, va a mejorar la calidad de vida. Con la carretera Camarones-La Dalia, construimos el futuro para nuestra gente. Prefectura de Esmeraldas. Somos gente muy trabajadora, valiente, luchadora y alegre de verdad. Tenían que mandarlos en caballo, a veces llegaban mojaditos, todos mojados, ya era duro. Ahorita ya estamos una posibilidad más bien, porque mire, ahorita tengo que mandar a unos chicos a Puerto Nuevo a estudiar al colegio. Ya más fácil, porque salen y entran. Y antes uno tenía que irse a vivir afuera, dejar sus cosas, sus productos botados para salir para afuera. Ella no se olvida de los del agua que canutó. Nosotros tampoco nos lo olvidamos de ella. Somos Esmeralda, trabajo y corazón. Prefectura de Esmeraldas. Vive Esmeraldas. Rendimos homenaje a glorias del básquetbol femenino y su entrenador por su destacada participación en torneos nacionales e internacionales, siendo ejemplo para la juventud de la provincia.
Por su perseverancia, amor y entrega total al básquetbol femenino, la Prefectura de Esmeraldas rindió homenaje a glorias del deporte y su entrenador, resaltando que son ejemplo para las futuras generaciones. El viceprefecto Linder Altafulla fue el encargado de entregar los reconocimientos a las deportistas esmeraldeñas. Quiero expresar y de la institución Gobierno Provincial de Esmeraldas y por ende a nombre del pueblo de Esmeraldas nuestro más sentido reconocimiento. Compañeras deportistas, en el caso de las hermanas Yao, tanto de Teresa, de Maruja, de Dina, como de Lucero. Y de todas las demás, Narcisa Vera, veo que no está Amelia Mejía, sé que vive en Quito, ¿no? Están aquí también pues las hermanas Casierra, muy renombradas. Bueno, y todas las demás deportistas que ya las mencionamos aquí cuando les entregábamos justamente ese pergamino. Por parte nuestra, tengan ustedes la plena seguridad que seguiremos apoyando al deporte, así como apoyando la cultura. Estas deportistas esmeraldeñas y su entrenador han demostrado que no existen obstáculos para cumplir con las metas propuestas. Hemos marcado en esta humilde foto, pero con mucho cariño de parte de todas las compañeras, de todas las que hemos vestido la camiseta de Ecuador, con mucho cariño le hemos hecho esta foto a la señora prefecta Lucía Sosa, que en realidad ella nos apoyó desde el primer instante que solicitamos su ayuda. Por su parte, Marco Sainz de Viteri, el entrenador de esta selección de básquetbol, ganadora de grandes triunfos nacionales e internacionales, destacó el homenaje brindado por la prefectura y su principal autoridad, Lucía Sosa, quien brinda su apoyo incondicional al deporte en la provincia. Aquí la presencia del doctor Altafulla, viceprefecto encargado, haga de llegar a Lucía un fuerte abrazo de parte y agradecimiento, recordando tiempos aquellos, y para eso necesitamos el apoyo especialmente de implementación deportiva, lo principal que son los balones de base que nos podría donar la Prefectura de Esmeraldas. A todos ustedes, mi 40 años de entrenador, es la primera vez que recibo esta distinción. Muchísimas gracias. Trabajo y corazón. Trabajo y corazón. Desde el patronato impulsamos la realización de murales en varios sectores rurales de la provincia. San Mateo, Cantón Esmeraldas, Lagarto, Cantón Río Verde y Tonchigüe, Cantón Atacames son parroquias beneficiadas con el proyecto Murales de Arte y Belleza en Reciclaje, que impulsa la Prefectura de Esmeraldas a través del patronato provincial. Porque no solo yo, también muchos estudiantes de mi grado, de mi curso, ellos también quieren aprender a dibujar y me parece bien que hayan elegido este grado. El proyecto se empezó a ejecutar desde el pasado lunes 2 de junio en la Escuela Delfina Gijón de Concha del Cantón Atacames. Los artistas esmeraldeños Diego López y Polinice Medina preparan a un grupo de alumnos del mencionado centro educativo, quienes deberán plasmar en un mural manifestaciones ancestrales y otros elementos que difundan nuestra gastronomía y cultura. Para tener elementos para ponerlos en el mural, ¿sí? Van a preguntar acerca del entorno, de esta tierra, aquí en San Mateo, qué animales, por ejemplo, tenemos, si hay algún cuento que los abuelos cuenten. Esos son elementos que podemos ponerlos en el mural, pero cada uno debe traer una idea, ¿sí? Escuchando. Eso va a ser para mañana, porque mañana ya comenzamos de lleno a plasmar esas ideas en el mural. En la parroquia Lagarto del Cantón Río Verde, se trabaja con un grupo de madres de familias quienes tecnifican el arte del reciclaje. El artista Roy Barrios es el encargado de enseñarle las técnicas para reutilizar aquellos utensilios o productos desechables en obras de arte. Entonces yo le voy a enseñar la importancia de qué podemos hacer con una botella de plástico.
se puede hacer miles de cosas con esta botella. Entonces estas son una de las medidas que yo voy a necesitar. El proyecto es impulsado por la prefecta Lucía Sosa para dar oportunidad de desarrollar las destrezas y habilidades a las personas que pueden utilizar estos conocimientos en la realización de emprendimientos que generen mejoras en la economía familiar. Trabajo y corazón. Trabajo y corazón. En este espacio promocional, les invitamos a conocer toda la obra y actividades ejecutadas en la prefectura en sus redes sociales oficiales. No olviden dar me gusta y compartir. Ya volvemos con más de Vive Esmeraldas. Ya volvemos. Vive Esmeraldas. Somos gente muy trabajadora, valiente, luchadora y alegre de verdad. Están muy agradecidas las personas con el proyecto que le mandó la perfecta y estamos saliendo adelante, gracias a Dios con eso. Y que siempre los siga apoyando en cualquier cosa que nosotros vayamos a pedir. Y bueno, hasta aquí no los ha dado la espalda porque yo como presidenta del grupo le pedimos, en grupo fuimos a pedir esto y... ¿Y para qué? O sea, se hizo realidad lo que nosotros pedimos. Estamos muy agradecidos. Somos Esmeraldas, trabajo y corazón. Prefectura de Esmeraldas. Trabajo y corazón. En la prefectura construimos obras que comunican a la provincia. En el recinto Balsalito de la parroquia San Gregorio del Cantón Huisne, ya son miles los vecinos que cruzan el puente de 35 metros sobre el río Huisne, que beneficia a más de 30 comunidades campesinas. Inversión, más de $650,000. A este se suma el lastrado de la vía Balsalito La Colorada de 4.5 kilómetros, más el lastrado y asfaltado de la vía Ojal Balsalito de 5.4 kilómetros, con una inversión que supera el $1,600,000. Más obras para nuestra gente. Prefectura de Esmeraldas. Camarones es una de las parroquias más productivas del Cantón Esmeraldas. Los cultivos de cacao, naranja, plátano, limón y maíz es para los pobladores el principal apoyo económico. Por eso, la Prefectura de Esmeraldas construyó la carretera Camarones-La Dalia de 8.3 kilómetros en pavimento asfáltico. La vía Camarones-La Dalia no solo representa el desarrollo armónico de la zona, también simboliza la fe de quienes confiaron en la seriedad de esta prefectura. Estoy muy contenta con la perfecta por haber hecho esta magnífica obra que yo nunca pensaba en mis años, que tengo 70 años, ver que se ha culminado una cosa tan hermosa, tan bella para este pueblo. A la construcción de esta arteria se suma la construcción del puente sobre el río Camarones, una obra que marca el inicio de la transformación de este terruño. Vamos a producir porque ya no tenemos el inconveniente que teníamos antes. Antes teníamos el conveniente de aquí, salíamos al lomo de bestia, a Camarones. Tenemos el puente, que es lo que acabamos de inaugurar hoy día con mucho orgullo y con toda la satisfacción de todos los moradores de aquí. Durante muchos años, la lluvia, el lodo, el sol y la polvareda trastocaban las actividades campesinas. Pero de aquellos tiempos, ahora solo quedan recuerdos. Sí, la verdad, para llegar a la Dalia era un problema. Los productos se perdían, de los pobres campesinos sembraban sus productos y siempre se iban de pérdida porque para el invierno era difícil ingresar y como tanto salir. Entonces ahorita es una alegría para todo el sector de Camarones, para la Dalia, todas las comunidades que estamos que vivimos hacia aledaña. Estamos muy agradecidos de la ingeniera Lucía Sosa por haber hecho realidad esta carretera que realmente la necesitábamos por muchos años. Las comunidades de Camarones ahora cuentan con una vía más segura y duradera,
con cunetas y alcantarillas para canalizar las aguas lluvias. ¿Cómo no vamos a estar muy agradecidos? Porque tenemos una vía de primera clase, tenemos un puente que antes no lo teníamos y ahora vamos a tener el sistema de riego. Con esto los agricultores, nuestra gente, va a mejorar la calidad de vida. Con la carretera Camarones La Dalia, construimos el futuro para nuestra gente. Prefectura de Esmeraldas. Trabajo y corazón. Vive Esmeraldas. Dulces y demás platos típicos de la gastronomía esmeraldeña utilizan para su elaboración el coco. En la zona norte de la provincia, este ingrediente es utilizado para el emprendimiento de Carlos Corozo. Conozcamos más en el siguiente video. El coco es un fruto comestible obtenido del cocotero, la palmera más cultivada a nivel mundial. En el Ecuador hay 6.551 hectáreas de plantaciones de palmas de coco, siendo Esmeraldas la provincia de mayor cultivo, con 4.812 hectáreas. El cultivo de la palma de coco siempre estuvo asociada a las costas esmeraldeñas y a la cultura afroecuatoriana. Es parte del condimento de la comida de la zona, en platos típicos como en cocaos y en la elaboración de dulces. En la parroquia Borbón del Cantón Eloy Alfaro, Carlos Corozo desde hace 15 años utiliza el coco en la preparación de postres como galletas, pan y la majaja, un postre de maíz elaborado con harina, coco, mantequilla y huevos. Conozca más, porque hay personas que no conocen lo que es la majaja, lo que es el pan de coco, el pasaboca, el payado de yuca. Sí, son productos naturales. O sea, esto consiste, por ejemplo, en el nombre que es gastronómico, que viene desde mucho tiempo, nació de mi mamá. Mi mamá era la que elaboraba cuando nosotros estábamos pequeños. Y nosotros seguimos el ejemplo de ella porque ella nos enseñó, porque es un trabajo que la gente de nuestra comunidad les gusta, no simplemente de nuestra comunidad, sino también de las otras provincias, como es el Imbabura, de la provincia de Pichincha, de Manabí también. O sea, la gente busca. Desde las 5 de la mañana, Carlos junto a su esposa trabajan en la preparación de este y demás postres, cuyo ingrediente principal es el coco. Bueno, esto se prepara principalmente con lo que es el coco. Se raspa principalmente para tener el coco listo. Ya se coge lo que es la canela, el anís, la esencia, la mantequilla. Por esto yo empleo, o sea, 20 cocos medianos, ya grande empleo 15, y se lo deja como una tipo pasta, o sea, hasta disolver todo, hasta que ya esté la pasta homogénea aquí para poder echar en los envases. Con la mezcla colocada en cada uno de los moldes, Carlos procede a insertarlos en el horno y luego de 30 minutos aproximadamente, ya se tiene el producto listo para la venta. La Prefectura de Esmeraldas, en su objetivo de seguir impulsando el desarrollo productivo de la provincia, fortalecerá este tipo de emprendimientos para que el producto tenga un mayor valor agregado y los productores generen mayores ingresos económicos. Deleita tu paladar con estos manjares hechos a base de coco que solo encontrarás en el Cantón Eloy Alfaro. Trabajo y corazón. Despedimos nuestra revista informativa Vive Esmeraldas. Recuerden visitar los atractivos turísticos que posee la provincia verde. Hasta la próxima semana. No olviden seguir nuestras informaciones en redes sociales oficiales y nuestra página web. Hasta la próxima semana. Nuestro trabajo diario se refleja en la alegría de nuestra gente, porque vivimos y sentimos a Esmeraldas como tú. La prefectura presentó su revista informativa, Vive Esmeraldas.